Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones de cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, al final de nuestro Santo Rosario, vamos a comenzar los 9 domingos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Es una novena que vamos a hacer durante los 9 domingos. Vamos a hablar un poco de la capilla, de la medalla, de Santa Catalina de las Apariciones. La novena va a durar 9 domingos. Terminará el día 27 de noviembre, que es el día de la Medalla Milagrosa. Ese día, con mucho cariño, pasaré a la capilla, iré a la capilla a la misa y llevaré todas nuestras intenciones. Entonces, cuando termine este Santo Rosario, al final, en los comentarios podemos poner todas nuestras peticiones para que yo las pueda anotar en una cartulina y llevarlas a la urna que está en la capilla. Entonces, solo quería decirles eso y comenzamos nuestro Santo Rosario. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 2 de junio del 2010. Queridos hijos, hoy os invito para que a través de la oración y del ayuno tracéis el camino por el cual mi Hijo estará en vuestros corazones. Aceptadme como madre y mensajera de amor y de Dios, del amor de Dios y del deseo suyo de salvaros. Liberaros de todo aquello que os pesa de vuestro pasado, que os produce un sentimiento de culpa y de cuanto vos ha llevado al error, a las tinieblas. Aceptad la luz, renaced en la justicia de mi Hijo, os lo agradezco. Mensaje del 25 de febrero de 1994. Queridos hijos, hoy les doy las gracias por sus oraciones. Todos ustedes me han ayudado a fin de que esta guerra pueda terminar lo más pronto posible. Yo estoy cerca de ustedes y oro por cada uno, y les pido, oren, oren, oren. Solo a través de la oración podremos vencer el mal y proteger todo lo que Satanás quiere destruir en sus vidas. Yo soy su madre y los amo a todos por igual, e intercedo por ustedes ante Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero del 2008. Queridos hijos, poned la Santa Escritura en el lugar visible de vuestras familias y leedla. Así conoceréis la oración con el corazón y vuestros pensamientos estarán en Dios. No olvides que sois pasajeros como una flor de campo que se ve de lejos, pero desaparece en un instante. Hijos, donde quiera que vayáis, dejad un signo de bondad y de amor, y Dios os bendecirá con abundancia de su bendición. Gracias por haber respondido a mi llamada. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción, y que para una mejor oración recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a todos los ángeles y a las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad, que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y a embellecer mi alma. Dios mío, te suplico me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte, sin perjudicar a mi prójimo. Te pido por el amor que tienes a todas tus criaturas la asistencia de tu Espíritu Santo. Con sencillez y desde el corazón invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este Santo Rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario a la fe y a la oración. Y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias Señor por este nuevo día que amanece. Gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por las personas que nos cuidan y nos protegen. Que nos dan su cariño, su amor. Gracias porque estamos hoy aquí rezando este Santo Rosario. Por este grupo de oración. Por poco a poco estar encontrando el camino de nuestra conversión. Gracias, Señor, por escuchar nuestros ruegos. Gracias porque nos dijiste, pidan y se les dará, porque todo el que pide recibe, porque el que busca encuentra, al que toca se le abrirá. Gracias porque podemos entregarte hoy nuestras oraciones.
nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Te los entregamos, Señor. Gracias, Señor, por compadecerte de todos nosotros y por darnos la oportunidad de arrepentirnos en el sacramento de la confesión. Gracias por perdonar nuestros pecados. Te ofrecemos este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de nosotros, por nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales. Para que con claridad te pidamos lo que debemos. Que se haga tu santa voluntad, Señor. Te pedimos por la salud de todo nuestro grupo de oración, de sus familias. Te pedimos por la unión de las familias, por los matrimonios en dificultad, por las personas que están sufriendo de depresión, de soledad y de tristeza, por las personas en situaciones muy difíciles en su vida. Por todos aquellos que están sufriendo injusticias, engaños. Te pedimos por el trabajo y por el sustento diario de cada uno de nosotros gracias a nuestro trabajo. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca las cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca las cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, del 34 al 37. Cuidemos cada una de nuestras palabras. Hasta cuando estamos haciendo algún chiste, cuidemos cada una de nuestras palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha honestidad, con el corazón contrito, con toda nuestra sinceridad y con verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Por nuestros pecados de soberbia, por nuestra falta de humildad, porque la soberbia nos hace daño y nos pone en dificultad. Por todos nuestros pecados, por todas las veces que nos hemos hecho daño a nosotros mismos y a nuestros hermanos, por los juicios de valor, por nuestra falta de confianza en el Señor. Porque el Señor aumente nuestra fe. Por el mal uso de la palabra que hemos dado. Porque las palabras deben curar. Las palabras deben construir. Le pedimos al Señor que nos dé un uso correcto y amoroso de la palabra, que purifique nuestros sentimientos y que no deseemos nada que no sea agradable a los ojos de Dios. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Aquí estamos, Madre, guíanos. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor, la alegría de Cristo que vence a la muerte. Lealtad. Los apóstoles son leales. Enemigo de la perseverancia es el desaliento, el abandonar. El triunfo de Jesús. Es el primer día de la semana y las mujeres quieren hacer un último servicio al Señor, ungir su cuerpo, y se encuentran con algo más de lo que podían esperar. El sepulcro vacío. Cristo ha vencido la muerte y queda así culminada la redención. Nos alegramos contigo, Madre nuestra, y te pedimos a ti, que supiste estar al pie de la cruz, que sepamos mantener firme la esperanza en la victoria de Cristo. Ofrecemos este misterio por el trabajo, por un trabajo digno para todos, y con la intercesión de San José Obrero, que el Señor nos dé el sustento diario gracias a nuestro trabajo.
por todas las personas de nuestro grupo de oración que están buscando trabajo, por todas las personas que han pasado entrevistas de trabajo esta semana o van a pasar la próxima semana, por las personas que buscan comenzar, recomenzar a trabajar después de poco tiempo o mucho tiempo sin trabajo, por todos los estudiantes que se preparan a una vida laboral, por las personas que trabajan en condiciones difíciles en la calle, por los niños que trabajan para llevar el sustento a sus familias, porque el Señor bendiga nuestras intenciones, acciones y decisiones y nos ilumine. Porque el Señor nos haga encontrar las personas correctas en nuestra vida. Las personas que nos puedan ayudar. Porque nos tiendan una mano en el momento donde más lo necesitamos. San José, enséñanos a reconocer en cada día, en cada quehacer, el camino hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Cristo que nos abre la esperanza del cielo y anima a sus apóstoles a extender el reino de Dios. La llamada al apostolado. Jesús ha estado con sus discípulos 40 días para darles la alegría de su compañía y las últimas instrucciones. Pero llega el momento de la despedida. Es el momento de actuar, de llevar el mensaje de Cristo por todos los rincones del mundo. Virgen María, que sepamos estar muy llenos de Dios y que sintamos la urgente responsabilidad de prender con el fuego de su amor a todos los que encontremos en nuestro camino. Ofrecemos este misterio por la familia, por la unión de todas las familias, especialmente la unión de las familias de nuestro grupo de oración, por los matrimonios en dificultad, por las familias en dificultad económica, física o espiritual. Por el amor entre los esposos. Por las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Por la reunión de las familias alrededor del Santo Rosario. Porque nuestra Madre defienda a las familias, los niños, los jóvenes. Por las personas con heridas en el corazón. Por las personas que están separadas, viudas, divorciadas. Por todas las personas que quieren tener un bebé. Y por aquellas que están pensando en no tenerlo. Por todos los niños, por todos los sufrimientos de los niños, por los sufrimientos de los ancianos. Porque nuestra Santísima Madre defienda nuestro hogar y nuestra casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Alegría de estar en el camino seguro dentro de la iglesia porque está iluminada por el Espíritu Santo. El nacimiento de la iglesia. Los apóstoles se quedan en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo y María, en medio de ellos, les enseña a perseverar en la oración. Es así como nace la iglesia, para ser presente a Dios en medio de los hombres a lo largo de toda la historia. Enséñanos, María, tú, que eres madre de la iglesia, a ver en ella no una institución lejana, sino la casa común de los creyentes que ha querido Dios para llevar al mundo su mensaje de salvación. Ofrecemos este misterio por los enfermos, por todos los enfermos, especialmente los enfermos de nuestro grupo de oración, por todas las personas que están padeciendo de cáncer, de enfermedades terminales, por los niños enfermos, los ancianos enfermos, por las personas con incapacidades físicas, por las personas que sufren de depresión, de tristeza, de ansiedad, de pánico, de temores nocivos, por las personas que sufren de dolores crónicos, por aquellas que están hoy hospitalizadas y por aquellas que no pueden estarlo, por todas las personas en tratamientos de quimioterapia y por todo el personal médico y administrativo del sector salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El cuarto misterio glorioso es la asunción de Nuestra Señora a los cielos. María, que es nuestra esperanza, nos muestra un anticipo de lo que será la resurrección gloriosa. La esperanza del cielo. Tú, María, has sido creada por Dios como la más excelsa de las criaturas, y ahora el Señor no ha querido que tú, su Madre Santísima, conocieras la corrupción del sepulcro. Por eso te abre las puertas del cielo. Eres así nuestra esperanza más firme, porque nos muestras un anticipo de lo que será nuestra resurrección gloriosa. Que tengamos en nuestro corazón esos anhelos de cielo para estar junto a ti, contemplando el rostro de Dios. Ofrecemos este misterio por los ancianos, por todas las personas mayores en el atardecer de su vida, por los ancianos que viven en la calle, por aquellos que están tristes y en soledad, sin sus familias. Por aquellos que sufren de dolores, de enfermedades graves. Por todos aquellos que han sido rechazados por sus familias, abandonados por sus familias.
por los ancianos de nuestras familias, por su salud, por su fortaleza, por la esperanza del amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, como Reina y Señora de todo lo creado. Estamos en la corona de la Virgen. Dios nos ha marcado con el sello de la vocación. La intercesión de María. Padre, Hijo y Espíritu Santo han salido a tu encuentro para coronarte, porque eres Reina de cielos y tierra. Ante ti, María,
Los ángeles y los santos te colman de su alabanza, porque eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque eres la omnipotencia suplicante, acudimos a ti, María, sabiendo que no vas a desechar nuestras súplicas, oh Virgen gloriosa y bendita. Ofrecemos este misterio por los más necesitados, por todas las personas que carecen incluso de lo más necesario, que viven en la calle, que están pasando por momentos muy difíciles, por la miseria, por los migrantes que llegan en barcos a Europa, por los niños que tienen ese viaje también, por los países en guerra, por los hombres y mujeres que no quieren la guerra, por la reconciliación entre los países, por las personas que están en la cárcel, especialmente por aquellas que están injustamente en la cárcel, por todas las injusticias del mundo, por todas las víctimas de injusticias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por su salud, por la Iglesia Universal, por todos los canales y estaciones de radio que promueven el Santo Rosario, por todas las personas oyentes, los benefactores, los voluntarios, por las intenciones de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio. Por todas las benditas almas de todos nuestros familiares fallecidos, de todas las generaciones. Por las personas que están agonizando en este momento. Que reciban la misericordia del Señor. Por las personas que fallecieron en accidentes, en asesinatos, en la guerra. Por aquellas que se quitaron la vida, por los niños que no nacieron. Por todas las almas que necesitan más de oración y nadie se acuerda de ellas. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de la Santísima Virgen María a ofrecerle este ramo de rosas, por las personas que pusieron sus intenciones ayer en los comentarios del rosario de ayer, por Betsy Henderson, Francis Blois, Marlene García, María Eugenia López Rojo, Fernanda Ándula, Rosa Carvajal, Gaba Argal, Juan Galindo, Lucía Marín, Hilda Gallardo, Valle González, Ana Salomón, Margarita Diarte, la persona que se hace llamar de Coffee Cup, por María Alejandra Carrá, María O'Neill, Migdalia Hernández, María Rosa Torres Martínez y por Hilda Gallardo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías Laurentanas a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerada, ruega por nosotros. Virgen Alabada, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros.
Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida en gracia, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y como lo dijimos al principio del rosario, vamos a comenzar hoy los 9 domingos a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Primero que todo, vamos a hablar de la medalla. ¿Qué es la medalla? El significado de la medalla. Entonces, el mensaje de Nuestra Señora, ¿qué nos dice esta medalla? Es un mensaje de fe. Se encuentra en ella, en resumen, lo esencial del cristianismo. El Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos mediante su muerte y su resurrección. El mundo, obra de Dios, entró el pecado, obra del hombre. Dios nos salvó mediante su cruz. La Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia fundada sobre Pedro y los apóstoles. 12 estrellas. Está en marcha hacia el reino en que todos los hombres sin distinción están llamados a entrar. María ocupa un lugar de predilección en ese plan divino. Fue concebida sin pecado. Es inseparable de Jesús, a quien ella nos da, a quien ella nos lleva. Esa es la letra M que hay en la medalla. Sufrió por nosotros con el corazón, con él. Por eso el corazón es traspasado. Aparece ante nuestros ojos en su gloria, como logro completo de redención. La vi bella en su mayor hermosura. Intercediendo por nosotros son los rayos de luz. Un mensaje de esperanza. La esperanza es, en efecto, la virtud del crecimiento en Cristo en nosotros. En medio de todas nuestras miserias vivimos en la alegría irradiada, la alegría. Las personas que llevan esta medalla recibirán grandes gracias. Nuestra esperanza es Cristo y nos ponemos en manos de Cristo por las manos de María. Recurrimos a ti. La virtud de la oración y especialmente
de la oración de petición. María es madre del amor hermoso, de la santa esperanza, y nos dicta cuál ha de ser el objeto de nuestra oración, el reino de Dios. María, totalmente bajo la influencia de Dios, nos dice también cuál debe ser el motor de nuestra oración, el Espíritu de Cristo. Oh María, madre de todos los hombres, tú conoces las necesidades de la tierra del mismo modo que conoces los designios de Dios sobre nosotros. Enséñanos a ajustar nuestros deseos y nuestras acciones a la voluntad y al amor de tu Hijo. Un mensaje de caridad. La medalla milagrosa nos recuerda el amor que Dios nuestro Padre tiene por nosotros. Nos concede sus innumerables gracias. Venid al pie de este altar, aquí las gracias se derraman sobre todos. El corazón de Cristo, herido por la lanza y coronado de espinas, es para nosotros el lugar, el mismo de ese amor. El amor que a cambio espera el Señor de nosotros. La medalla se nos dio a los comienzos de una época de cientificismo, de descristianización, descristianización. Nos recuerda que en este mundo tecnificado jamás hay que perder la vista del destino sobrenatural de la humanidad. Has ocultado estas cosas a los sabios y los entendidos y las has revelado a los pequeños. El amor que debemos tener los unos por los otros. En Jesucristo somos todos hijos del mismo Padre y tenemos como Madre María. María, preocupada únicamente por nuestro bien y por nuestra salvación, nos enseña a llevar los unos las cargas de los otros. El gran deber que tenemos de ser apóstoles. La medalla es una catequesis al alcance de todos, un instrumento privilegiado del apostolado. Hemos de distribuirla con fe y amor. Llevar la medalla es confiar en María, sabiendo que ella intercede por nosotros y nos conduce siempre hacia el Señor. María dijo a Santa Catalina: haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias. María, mensajera privilegiada de la ternura de Dios, está de pie. Vamos a mirar la medalla, vamos a comenzar mirando la medalla. Al anverso de la medalla, María Inmaculada, María, Madre de todos los hombres. María, mensajera privilegiada de la ternura de Dios, está de pie. Viene a nosotros con las manos abiertas y acogedoras. Como una madre, María es caritativa con los pequeños, con los débiles, con todos los que la rezan. Todos los que significan los rayos luminosos que salen de sus... Esto es lo que significan los rayos luminosos que salen de sus manos. Mujer escogida entre todas las mujeres, primera salvada, santificada por el Espíritu de Dios, María está sin pecado, aplasta la cabeza de la serpiente. María, mediante esta oración, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, nos revela su identidad profunda. Ella es la Inmaculada Concepción. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en el reverso de la medalla, el proyecto del amor de Dios para los hombres, la M, coronada de una cruz. María está íntimamente unida al misterio de la pasión y de la cruz de su Hijo desde la cuna hasta el Calvario. Dos corazones, el de Jesús y el de María, representan la fuerza del amor que va hasta el don total. Tanto amó Dios al hombre que dio a su Hijo único. María ha entrado plenamente en este misterio de amor y de resurrección. 12 estrellas. Jesús fundó la iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Sin cesar, llama a los hombres a vivir la luz del Evangelio. María, ícono de la iglesia, estrella de la evangelización. Ahora con mucha devoción, sabiendo que la Santísima Virgen María nos escucha, que nuestras peticiones son escuchadas, que se las vamos a llevar a la urna el 27 de noviembre, que vamos a rezar todos estos 9 domingos con mucho cariño para que la Santísima Virgen María nos acompañe, nos cubra con su manto.
y nos dé todas las gracias que está esperando que recibamos. Con mucha fe rezamos esta novena. Novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Oh María, sin pecado concebida, sobre ti ha venido el Santo Espíritu y nos ha dado a tu Hijo. Oh María, confidente de Santa Catalina, enséñanos a sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra y guardarla en nuestro corazón. Oh María, de pie junto a la cruz, concédenos al pie del altar para convertirnos en una ofrenda agradable al Padre. Oh María, Madre de la Iglesia, tú llevas al mundo y se lo ofreces a Dios, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, llena de gracia, reparte tus rayos de luz sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros que te lo pedimos. Oh María, ícono de la humildad, enséñanos a llevar la Santa Medalla, signo de nuestro amor por los corazones de Jesús y María. Oh María, sierva del Señor, ayúdanos a vivir de caridad como Santa Catalina, que no cesa de interceder por nuestro favor. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Repetimos esta oración tres veces. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario y esta novena. Y si estás hoy aquí por la primera vez, recuerda que nada es casualidad y Dios está aquí con nosotros. Es nuestra Santísima Virgen María que nos ha llamado hoy a rezar este Santo Rosario juntos. Muchas gracias a todos, que tengan un día muy lindo, que Dios los acompañe y los llene de luz. Que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, nos ilumine, nos ayude, nos acompañe. Y muchas gracias a todos. Que tengan un lindo día y toda tuya, María, y nada sin ti. Hasta mañana.